aquí Tenango Morelos. Yo quiero agradecer a toda la gente que nos recibe y quiero darle las gracias porque vamos terminando la gira ya en Estados Unidos. Gracias a Tlaquiltenango Morelos, gracias al Estado de Morelos que me permitió llevar en las 10 fechas que hicimos en Estados Unidos, siempre presumiendo y siempre sintiéndome orgulloso de las tradiciones de Morelos y presentando en todas y cada una las danzas de los chinelos. Un aplauso, por favor, para esas bonitas tradiciones. Muchísimas gracias. Soy 24 de noviembre. Quiero combinar a todos los jinetes, a las estrellas del jaripeo, para que se conduzcan con profesionalismo, para que se conduzcan hoy aquí en su pueblo como ellos lo saben hacer, utilizando las piernas, utilizando la mano, utilizando todas las destrezas y la frialdad en la mente para poder ser los campeones el día de hoy aquí en esta eliminatoria de Tlaquiltenango de Morelos. Muchísimas gracias a la gente que se dio cita, enhorabuena. Declaro formalmente inaugurada esta cuarta eliminatoria del circuito Santa Mónica con sede aquí en México. Muchas gracias. Los jueces, amigo Calmado de Cocula, Alfonso Carrango, nuestro amigo Martín Amadei Suárez, el estarco de Puente de Isla. Los totales, muy importante, nuestro amigo Manolo, lo estuvo repitiendo en cada una de las montas, cómo se tenía que realizar para el circuito Santa Mónica. Mis amigos, con 208 puntos, es para Amor Pequeño del Estado de Morelos. Venga el aplauso. Con una puntuación de 204 puntos, un jovencito, venga el aplauso para recibir al Moroquito de Huichuco Guerrero. Venga el aplauso fuerte. Eso para recibir a la Brujita de Yautepec Morelos. Venga, fuerte el aplauso. Jinetes
se cumplieron, mis amigos, con la regla. Muy importante, es muy importante salir desde el cajón con una mano dentro, agarrando, apretar, y una mano al aire, al viento. Así que ahí están los tres finalistas. Y felicidades a todos los jinetes que participaron. Quizás por ahí el puedes seguir a la siguiente fase. Sigues. Adelante, un aplauso. Moroquito de Huichuco está adentro. Muchacho, ¿cómo te sientes, hijo? Vamos a seguir adelante. Un aplauso para este muchacho. Moroquito de Cautepec, ha sido difícil este caminar para llegar a este gran circuito. No es fácil. Brujita, ¿seguimos adelante? Señoras y señores, está lesionado de la mano el abuelo de Huitzuco. París de noche, señoras y señores, Moroquito, el número 3, el toro se llama Amarillo Tecas, mi hermano. De la noche, la hebilla del jinete campeón, señoras y señores, ahí está, mostrando sobre las cámaras, amigos, amables amigos. El mejor corporal, así debe de ser, muchachos, señoras y señores. Mis amigos, pero licenciado Linares, el mejor cabezal en estos tres toros que vienen. Así es que, mis amigos, el de negro es la patrulla y el de rojo es el breve de Tlaltizapán. Así es que, muchachos, señores y señores, se va a poner bueno en los brazos.